No, no, yo creo que muchísimos trabajadores no conocen lo que pasa con todas estas cosas. No se podrían imaginar que el trabajo que hacen ellos termine en algunos lugares acá en China con trocitos chiquititos de carne. A veces nosotros que somos amantes del bife de chorizo, del asado grande, qué sé yo, y acá que lo pongan todos picaditos, con verduras, con todo. Y el esfuerzo que hacen muchísimos trabajadores, gracias a Dios lo está disfrutando la gente de China.